Accediendo a la cámara podemos seleccionar distintas modalidades. La modalidad normal es la misma que se puede acceder con los gatillos. En las distorsiones, utilizando la pantalla táctil, podremos hacer curvas que distorsionarán la imagen y podremos realizar la foto a continuación. En el modo graffiti podremos colorear y poner marcos especiales muy coloristas a las fotografías. En colores tendremos una imagen de color en blanco y negro y señalando distintos puntos de ella colorearemos las distintas zonas de la imagen por separado. En arco iris colorearemos toda la imagen de un color uniforme. A medida que presionemos transformaremos en ese color. El modo caleidoscopio presenta tres tipos de caleidoscopio: el simétrico, el triangular y el cuadrado. A partir de aquí necesitaremos tener a alguien que nos preste su cara para poder hacer las modificaciones. En Comic podremos ponerles automáticamente, gracias a la detección de la cámara, distintos adornos como bigotes, ojos caricaturescos o gafas. En muecas, distorsionar la cámara de Nintendo DSi distorsionará automáticamente la cara que haya enfocado haciendo una sonrisa, un enfado o una tristeza. La fusión hará que juntará dos caras que se fotografiarán una después de la otra y la superpondrá. En el modo parecidos, dos caras tienen que estar en la misma foto y automáticamente, gracias a la detección de la cámara, nos indicará en un porcentaje el grado de parecido que hay entre ambas cámaras. Y en los montajes seleccionaremos marcos predefinidos por la consola. Podremos crear los montajes a partir de fotografías que creemos o que ya tengamos almacenadas. Y podremos seleccionar distintos marcos que ya vienen incluidos. Cuando estemos en el álbum podremos ver las fotos que hayamos hecho y las que hayamos modificado. Están ordenadas por fotos tomadas en días y se incluyen tanto las tomadas de manera normal como las que están modificadas y alteradas. Las podremos ampliar y las podremos transportar a una tarjeta SD para exportarlas a nuestro ordenador. También podremos hacer un pase de diapositivas que podremos modificar a placer, en el que podremos darle un aspecto dinámico y ponerles algún tipo de música. Ahora os vamos a mostrar cómo funciona el canal de música de Nintendo DSi. En primer lugar, podremos grabar y editar nuestra propia voz a través de un sencillo grabador que tiene. Este es el menú para grabar audio en Nintendo DSi. Gracias a este menú podremos hacer distorsiones muy divertidas. Es el menú para... Subiendo y bajando la voz, acelerándola o ralentizándola. Audio en Nintendo DSi. Este es el menú para grabar audio en Nintendo DSi. Este es... Además de estas distorsiones que podemos hacer manualmente, podremos también poner predefinidas que son bastante más cómicas, como por ejemplo poner la voz como si fuera una trompeta. como si habláramos a través de un ventilador. Este es el menú para grabar audio en Nintendo DSi. O como si fuéramos un robot. Solo podemos grabar 10 segundos de audio con esta grabadora de voz. Sin embargo, lo interesante está en jugar con la música que esté dentro de la tarjeta SD. Sin embargo, no es compatible el formato clásico de MP3. Tenemos que transformar los archivos de audio al formato AAC con extensiones M4A, MP4 o 3GP. Podemos escuchar la música acompañados de interesantes previsualizaciones que nos ofrece Nintendo DSi. Algunas son incluso tridimensionales. Otras, bastante curiosas, y pequeños guiños a los grandes jugones clásicos de Nintendo. Con las canciones de la tarjeta SD también podremos hacer lo mismo que con la grabadora. Podremos subirle manualmente el audio e incluso podremos agregar a la propia canción una de nuestras voces. Hola, soy Peter McAllister padre. Quisiera una habitación con una cama súper grande, televisión y un... A continuación os mostraremos cómo es la tienda de Nintendo DSi. Es obligatorio tener una conexión a internet para poder acceder a la tienda. Para ello necesitaremos un router o el conector que Nintendo nos facilita por separado. La tienda de Nintendo DSi recuerda mucho a la que ya encontrábamos en la consola de Wii. Tiene un formato parecido y nos presenta las novedades en primer plano. Al entrar a la tienda podemos ver que nos permite acceder a DSiWare, añadir puntos y ofrecernos más opciones como vincular la cuenta del Club Nintendo que tengamos registrada a nuestra Nintendo DSi, para obtener mayores ventajas. Los juegos en Nintendo DSi se clasifican por su precio o por su título, contando incluso con juegos o software que se ofrece de manera gratuita, juegos que cuestan 200 puntos Nintendo, 500 puntos Nintendo, o los que cuestan 800 o más puntos de Nintendo. Si eres de los afortunados que ha adquirido la Nintendo DSi en su época de lanzamiento, se te recompensará con 1000 puntos para que los gastes en los productos de Nintendo DSi que quieras. Para obtener los 1000 puntos tendremos que acceder por primera vez a Nintendo DSi tras aceptar los términos de contrato. Una vez hayamos descargado un producto de la tienda de Nintendo DSi, la recibiremos en el menú como un paquete de regalo que deberemos abrir. Y obtendremos nuestra nueva aplicación, en este caso un nuevo juego de DSiWare. Finalmente os presentamos el navegador de internet de Nintendo DSi que se puede descargar gratuitamente desde la tienda de Nintendo DSi. El navegador de internet nos ofrece la posibilidad de navegar por páginas web de manera sencilla y muy accesible gracias al stylus. El único problema es que no podemos ver nada que sea reproducido por flash, por lo que algunas páginas web se verán vacías en algunas regiones, mientras que otras se ofrecerán las imágenes con una buena calidad de imagen y definición. Cuenta con una página de favoritos en la que podremos agregar todas las páginas web que ya hemos visitado y que nos hayan gustado, una página de inicio y un modo de previsualización en modo de columna. Cuenta también con el botón de detener carga y el de actualizar una página. En resumidas cuentas, Nintendo DSi nos ofrece una pantalla de mayor resolución, soporte para hacer fotografías, reproducción de audio y de música a través de una tarjeta SD e incluso navegar por internet. Además, podremos reproducir los videojuegos de otras regiones, como pueden ser las de Estados Unidos o los videojuegos que proceden de Japón. Desde aquí nos despedimos desde elreino.net